Queremos informarles que a nuestra reunión previa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos visitó el gobernador electo de Durango, José Rosas Aizpuro, quien vino a agradecer la compañía de algunos diputados federales durante la campaña, que con sus propios recursos y en el tiempo que tenían disponible para poder apoyar las campañas, fueron a Durango a respaldar este triunfo histórico. Nosotros debemos decirles que nos sentimos muy orgullosos de que en Durango se haya logrado derrotar a ese PRI que llevaba más de 80 años gobernando el estado, y que nos sentimos muy orgullosos que sea con José Rosas Aizpuro. Sabemos que va a ser un gran gobernador, y él vino además a decirnos que requiere de los diputados federales para lograrlo. Y nosotros sabemos que hoy el reto que tenemos en Acción Nacional es que nuestros 11 gobernadores den resultados a la gente, que tengan los recursos necesarios para estar a la expectativa de la sociedad y que sean además gobiernos honestos. Y se lo dijimos con toda seriedad y lo refrendamos ante ustedes. Los diputados federales de Acción Nacional se sumarán en todo lo relacionado con un buen desempeño del gobierno de Durango. Buscaremos que cuenten con el recurso suficiente, gobernador, para poder cumplir las expectativas de la sociedad. Además, acompañaremos en la mejor estrategia para combatir la inseguridad que se vive el estado, y también buscaremos, a través de la Comisión de Deuda que preside Acción Nacional, buscar la manera de poder resolver este problema serio que también está heredando el estado de Durango. Eres bienvenido a esta Cámara de Diputados, gobernador. Sabemos que vas a hacer un excelente papel y que contarás con los diputados federales de Acción Nacional. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, amigas y amigos diputados. Agradecerle a nuestro coordinador, el diputado Marco Cortés, coordinador del grupo parlamentario de mi partido, el Partido Acción Nacional, el que hoy nos hayan recibido en la reunión previa del grupo, donde vine a agradecerles efectivamente el respaldo, el apoyo que tuve en la pasada campaña electoral. Y hoy vengo a pedirles su respaldo, su confianza, para poder tener un presupuesto que atienda las necesidades de un estado que tiene un rezago que nos ubica todavía como el estado con menor crecimiento económico en el norte del país, cuando es un estado que tiene una gran riqueza en recursos naturales y que no hemos todavía aprovechado esos recursos para bien de los ciudadanos. Y por eso hoy el apoyo de mis amigas y mis amigos diputados de mi partido, el Partido Acción Nacional, será muy importante para lograr ese objetivo de hacer un gobierno que tenga la capacidad de dar respuestas a la sociedad, pero de encabezar un gobierno, como lo ha demandado la sociedad, un gobierno transparente, un gobierno incluyente, un gobierno que combata la corrupción y que no permita que la impunidad siga siendo el signo que distinga a un gobierno. Así es que muchísimas gracias, queridas diputadas y diputados, señor coordinador Marco Cortés, muchísimas gracias por este espacio y estaré muy atento aquí presentando oportunamente los proyectos que se requieran para poder lograr que en el presupuesto del 2017 Durango tenga ese respaldo, ese apoyo que nos permita atender el rezago, reitero, que tenemos en la entidad. Y en su momento, habré de pedirles a todos los grupos parlamentarios el respaldo, porque creo que hoy lo que importa es que los legisladores, todos independientemente del partido de donde se provenga, tenemos un compromiso con la sociedad, y yo estoy seguro que todos los diputados por Durango habrán de respaldar a los duranguenses, habrán de respaldar al gobierno que habrá de encabezar a partir del próximo 15 de septiembre. De que estoy obligado, estaré obligado a cumplir y a hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, habremos de hacer las revisiones que la ley me obliga, habré de hacer en su momento llevar a cabo las auditorías, y derivado de ellas, si hay responsabilidades
para algunos servidores públicos tendrá que aplicarse la ley a cada caso concreto, y si alguien tiene que regresar lo que se haya llevado de manera indebida, lo tendrá que hacer. Así es que yo lo he dicho, no voy en un ánimo de cacería de brujas, pero eso no quiere decir que haya borrón y cuenta nueva. Vamos a actuar con toda responsabilidad. Yo quiero decirles que con el gobernador de Durango he mantenido a partir de la semana un diálogo permanente con motivo del proceso de la entrega-recepción, y este diálogo será para que podamos nosotros tener la mayor información posible que nos permita no solo trabajar en un presupuesto que sea más objetivo y que atienda las necesidades de la gente, sino también para que podamos a partir del 15 de septiembre tener toda la información que nos permita empezar a dar respuestas a los ciudadanos. Así es que voy a actuar solo bajo la responsabilidad que la ley me obliga, y la obligación será revisar, pero no solo revisaré hacia el pasado, también con los funcionarios que estén en mi gobierno voy a promover, a partir del día 15 de septiembre presentaré una iniciativa al Congreso del Estado para crear una fiscalía anticorrupción que realmente le dé confianza a los ciudadanos de que los recursos que se están ejerciendo se harán con total transparencia. Mira, el tema de la educación, yo lo que he dicho, que con los maestros, ni represión, sí al diálogo y sí a buscar las condiciones para que los maestros puedan cumplir con lo que señala la ley en materia educativa, pero generarles condiciones antes. Por eso vamos a crear un instituto de capacitación para que los maestros, antes de presentar su examen de evaluación, puedan ellos tener la oportunidad de saber sobre qué parámetros se les va a evaluar. Mira, Durango enfrenta todavía un rezago en materia de infraestructura carretera, entonces vamos a presentar en su momento proyectos de manera ya específica, igualmente en materia de salud, en materia educativa. Durango también tiene un rezago considerable, y desde luego atendiendo todas las inquietudes, las demandas ciudadanas, pero fundamentalmente tenemos que darle a Durango hoy la oportunidad de que esa conectividad que tiene con el resto del país y del mundo la aprovechemos. Durango hoy tiene una ubicación que ahora sí que estamos en el corazón del país, y realmente lo que nos falta es tener las arterias necesarias para esa comunicación interna. Hacia afuera hemos dado pasos muy importantes. Creo que la carretera Durango-Mazatlán que se construyó, que se inició en los gobiernos panistas y que hoy ya es una realidad, es una obra que tenemos que aprovecharla más, que tenemos que sacarle más beneficio, y para eso tenemos que tener el apoyo de los diputados federales en el presupuesto. Entonces lo que les he pedido es su confianza para que podamos tener ese respaldo y que ese presupuesto se maneje con total transparencia. Creo que los ciudadanos hoy deben de saber en qué se gasta y cómo se gasta cada centavo, cada peso que se aporte al Estado. El presupuesto que tiene el Estado son un promedio de 30 mil millones. Pero se hará una auditoría, y en esa auditoría yo no voy en contra específicamente de alguien. Si resulta del resultado de esa auditoría salen acciones que claramente ubiquen que hubo mal manejo de recursos, pues tendrá que haber alguien que pague esas consecuencias. Eso queda claro. ¿Quién? No lo sé quién puede hacerlo, pero lo que sí voy a hacer, ese es un compromiso, vamos a hacer una auditoría, porque además es una responsabilidad. Como gobernador debo de informarle claramente a los ciudadanos en qué condiciones recibo el gobierno, y si alguien incurre en una responsabilidad tendrá que pagar esas consecuencias. Y el fiscal anticorrupción, yo solo voy a enviar la iniciativa, no lo voy a proponer, yo voy a pedir que sean las organizaciones de la sociedad las que le propongan al Congreso del Estado los nombres de quienes podrían integrar una terna o los nombres que sean necesarios para el buscar fortalecer primero la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina desde luego,
con las fuerzas federales que nos ayuden realmente a poder garantizar esa seguridad, y también vamos a crear o a modificar en el caso del Estado las policías que hoy en día no están dando el resultado que la sociedad ha exigido. Vamos a capacitar más, necesitamos mejores salarios también para las corporaciones policíacas, pero me parece que la mejor forma de combatir la inseguridad es el empleo. Por eso le vamos a apostar a la inversión, y la inversión llega cuando hay un gobierno que genera esa confianza. Y creo que la parte de la responsabilidad que tiene el gobierno es generar la infraestructura. Por eso le estoy pidiendo a mis amigas y amigos diputados el apoyo para poder tener los recursos que nos permitan seguir avanzando en la infraestructura que el Estado hoy requiere para ser un Estado más competitivo, para ser un Estado que pueda recuperar el estatus industrial que inclusive tuvo en su momento La Laguna y que hoy lamentablemente lo perdimos. Yo creo que Durango, particularmente La Laguna, debe estar destinada para ser el polo de desarrollo industrial más importante del país, porque es el estado que tiene hoy más oferta de mano de obra. Tenemos muchas instituciones de educación que lamentablemente esa educación no se vincula con las necesidades productivas del Estado, y los jóvenes emigran, y quienes aprovechan la educación, lo que invertimos en ella, son otras entidades u otros países y no necesariamente. Lo que tenemos que hacer es encabezar un gobierno primero transparente, un gobierno que genere confianza a los ciudadanos, a los inversionistas, y que generemos la infraestructura que se requiere, y desde luego darle un valor agregado a los recursos naturales que tenemos. Durango tiene una vocación forestal, un potencial muy importante, igualmente en materia minera. Somos el segundo estado productor de oro y plata, o sea, estamos en un lugar que además el potencial que tiene es mucho mayor al de otras entidades, y obviamente tenemos en La Laguna la vocación agropecuaria más importante. La cuenca lechera más importante del país está en La Laguna. Entonces creo que esas vocaciones que tiene el Estado, lo que tenemos que hacer es desarrollarlas, y creo que tenemos lo más importante, que es el personal, el recurso humano, pero además si hay voluntad de los gobiernos y si sumamos esfuerzos, mi compromiso será trabajar con todos los ayuntamientos, con todos los gobiernos municipales, independientemente del partido donde provengan, y desde luego coordinarnos en todos los temas que tengan que ver con el desarrollo de Durango, con la federación, porque solo sumando esfuerzos vamos a poder resolver las cosas. Y yo lo que me he comprometido es a gobernar para todos, y estoy seguro que si gobierno para todos, al partido al que más le voy a ayudar es a mi partido. En el caso de Durango, o sea, no, yo no veo que haya condiciones para que puedan ahorita llevar a cabo alguna acción que trate de blindar al gobierno que se tiene. Por eso iniciamos ya prácticamente el proceso de entrega-recepción para saber exactamente en qué condiciones está el gobierno, y hay un diálogo de respeto, porque lo que queremos es que esa información que hoy tiene el gobierno nos sirva para que en su momento podamos nosotros dar mejores respuestas a los ciudadanos. Y efectivamente la mayor preocupación es la financiera, es la de carácter financiero. Durango tiene una deuda que, si bien es cierto, no está en la de los niveles de otras entidades, sí tiene una deuda que ya es una carga pesada para el Estado. Por eso necesitamos que en este paquete presupuestal del 2017 poder tener los recursos que nos permitan seguir creando, seguir construyendo más infraestructura y mejorando los servicios, sobre todo los servicios de salud, los servicios de educación. Primero, el gobierno tendrá que ser un gobierno plural. Efectivamente, hicimos una alianza electoral con el Partido de la Revolución Democrática, y esa alianza no solo fue de carácter electoral, sino hicimos una alianza de gobierno y vamos a cumplir. Pero también habrá ciudadanas o ciudadanos que no tengan partido político, pero que sí sean los que nos ayuden a realizar el mejor gobierno, porque hoy el compromiso del Partido Acción Nacional es gobernar bien, es hacer las cosas bien, es ganarnos la confianza de los ciudadanos, no solo de los que votaron por nosotros, sino de los que no votaron. Y solo lo vamos a hacer si hacemos un gobierno para todos, un gobierno transparente, y ese es el compromiso de un servidor. Y en el caso
de la de la ley, la 3 de 3. Primero que nada decirles que yo soy un convencido de ello. Presenté, siendo senador de la República, presenté el 3 de 3, así es que como gobernador el primer día, el 15 de septiembre, nuevamente habré de presentar el 3 de 3 para que no quede ninguna duda de cuál es la situación patrimonial de un servidor, de su familia, y desde luego cuál será la que voy a entregar cada año y desde luego al término de mi mandato en el 2022. Así es que creo que la ley de 3, lo que hoy se ha corregido en la Cámara de Senadores y que estoy seguro que se hará aquí en la Cámara de Diputados, me parece que responde al interés, a la demanda ciudadana. A mí me tocó en su momento como senador estar trabajando muy de cerca en ese proyecto y creo que se atiende en buena medida la demanda ciudadana. Solo he pensado en el perfil que deben de tener los funcionarios del próximo gobierno, y en el caso de con el gobierno actual no hay ninguna acción, ningún pacto en lo oscurito. Lo que hemos hecho se está haciendo de manera transparente, y cuando iniciamos ese proceso de entrega-recepción dije que al concluir el mismo le habríamos de informar a los ciudadanos las condiciones en las que recibía el gobierno para que la ciudadanía sepa exactamente de qué vamos a partir. Así es que no hay absolutamente nada en lo oscurito, pero tampoco eso implica que hoy, con la responsabilidad que tengo como gobernador electo, lo que tengo que buscar es generar las condiciones de armonía, de diálogo con los diferentes sectores económicos, políticos y sociales, porque lo que requerimos es tener las condiciones para hacer un trabajo a favor de los duranguenses. Entonces vamos a trabajar en ese ánimo. No habrá ningún ánimo, reitero, de cacería de brujas, pero eso tampoco significa que haya borrón y cuenta nueva. Quien la haya hecho, la tendrá que...